Gloria a Dios, nuestro hermano Silvi, aprovecho este momento para agradecer a Dios primeramente por estar aquí en su emisora Vida Nueva, la emisora que te acerca a Dios. Hermano Silvi, doy gracias a Dios y primeramente, aleluya, dale gracias a Dios por estos 3 años de su onda agencial, por estar estos 3 años y doy gracias a Dios por estar en este tercer aniversario. Y acompañarlos a ustedes en cabina. Damos gloria a Dios por eso. Por eso, amigo que me escucha, joven que me escucha, vamos a estar orando por una juventud y seguir clamando, siervo de Dios, varona de Dios, pastora, ministro, en esta madrugada, cuando son exactamente las 2:20 de la mañana, vamos a estar orando por una juventud a la cual el diablo la tiene enredada, aleluya, en sus deleites y pecados. Pero dice la Biblia, orar sin cesar. Como dice el libro de Tesalonicense, aleluya, 5:17, orar sin cesar, hay que seguir orando, y amado que me escucha, varona de Dios, orando y seguir clamando por ese hijo, por esa hija, gloria a Dios, varona de Dios que me está escuchando en esta noche, pongámonos unánime en esta noche, en esta mañana, para orar por ese hijo, para orar por esa hija, el cual, aleluya, está dando dolor de cabeza, gloria a Dios, pero pon las manos al Señor y verá la recompensa de él. Vamos a estar leyendo un pasaje bíblico. Yo te invito, varona de Dios, varón de Dios, que me estás escuchando, tú que estás, aleluya, en esa radio, gloria a Dios, escuchando la onda hercianiana, Vida Nueva. Dice la Biblia en el libro de Lucas 19:10, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. A su nombre damos gloria por esta palabra. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Damos gloria a Dios porque, aleluya, ese hijo que aún la sociedad que dice que está perdido, no está perdido, porque Cristo ha venido a salvar, a buscar lo que se había perdido. Él no está perdido. Pone las manos al Señor y verá la recompensa de Dios. Vamos a estar orando en esta madrugada. Gloria a Dios.